Hoy preparamos un delicioso mondonguito a la italiana. En una olla vamos a poner a hervir agua y vamos a agregar un kilo de mondonguito importado. Agregamos también un poquito de sal al gusto, unas ramitas de hierbabuena y esto vamos a dejarlo cocinar por 40 minutos. Ya pasado ese tiempo vamos a chequear y nuestro mondonguito ya está listo. En una sartén agregamos un poco de aceite vegetal y vamos a poner a freír 5 papas amarillas cortadas en bastones. Vamos a freír muy bien nuestras papitas. Cuando nuestras papitas ya estén doraditas y crocantes, las vamos a reservar. Y aquí tenemos nuestro mondonguito, ya está bien cocido, también está un poco frío. Lo que vamos a hacer ahora es cortarlos en bastones o tiras medianas. Cortamos con mucho cuidado y reservamos. En una olla vamos a poner unos chorritos de aceite, sofreímos una cebolla cortada en dados por 3 minutos y agregamos una cucharada de ajo. De la misma manera sofreímos por un aproximado de 2 minutos y agregamos 3 cucharadas de pasta de ají amarillo. También vamos a sofreírlo por 2 minutos. Agregamos una cucharada de pasta de ají panca. Sofreímos por 2 minutos más y agregamos un poquito de pimienta, comino y sal al gusto. Vamos a remover, vamos a integrar muy bien nuestros ingredientes y agregamos una cebolla grande cortada en gajos, un ají amarillo cortado en tiras. Mezclamos y sofreímos por 2 minutos. Y ahora sí llegó el momento de agregar nuestro mondonguito cocido. Mezclamos e integramos muy bien. Y enseguida vamos a echar media taza de agua de nuestro mondongo. Lo cocinamos por 5 minutos, agregamos un hongo y 2 hojitas de laurel. Dejamos cocinar por 5 minutos más y vamos a agregar una zanahoria cortada en bastones. Añadimos también 100 gramos de arvejita cocida. Removemos e integramos y vamos a rectificar un poquito nuestra sal al gusto. Mezclamos muy bien y llegó el momento de servir y degustar de este delicioso mondonguito a la italiana. Acompañamos con arroz blanco, servimos también nuestras papitas y por supuesto vamos a servir nuestro delicioso mondonguito. Agregamos bien taipa, ponemos también un poquito del jugo y amigos, así de fácil es comer súper rico. Yo te dejo disfrutar de esta deliciosa receta con toda tu familia y por favor dime en los comentarios qué tal te pareció esta receta. Conmigo será hasta la próxima.